You're not, you're on the list. I know it all. I mean, it must have slipped. All right. Well, you know, many slip between the cup and the lid. Okay, buenas noches. Déjame ver. 114 escuchando esta noche. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos adelante. Ya tenemos algunos pasajes todavía en los evangelios. Vamos a ver esta noche algunas cosas que tenemos. All right. Ok, vamos ahora. Padre, gracias por el buen día. Gracias por el servicio de esta mañana. Y con el hermano Pastor Saucedo, gracias por el mensaje para animarnos de estar más diligente en compartir el evangelio para la salvación de la gente sin Cristo. Gracias por la hija de Verónica que hizo profesión esta mañana, después que hermana Marisol había hablado con ella varias veces. Y, Señor, te damos gracias por eso. Pedimos que tú vas a protegerle de cualquier de los ataques del enemigo y cualquier desánimo. Y Señor, bendícele que puede seguir adelante, estar leyendo la Biblia y en la iglesia, y que tú vas a animarle en todo aspecto en su nueva vida. Bendice este tiempo que tenemos juntos en el nombre de Cristo. Amén. 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 All right. Bueno, entonces vamos a repasar por un momento algo, porque hay otro versículo, aunque el versículo está en las epístolas de Pablo, tiene que ver con este versículo que Cristo nos dio en Lucas 21. Lucas 21, el versículo 24. Lucas 21, 24. 21, 24. Okay. 21, 24. All right, Felix. Lucas 21, 24, right? Yes, sir. And they will fall. I'm sorry. They will fall by the edge of the sword and be led away captive into all nations, and Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Okay, entonces la clave aquí es esta frase: los tiempos de los gentiles se cumplan. Okay, los tiempos de los gentiles se cumplan. Hey, buenas tardes. En el momento estamos en Lucas 21, 24. Entonces Jesús está hablando aquí de algo que iba a pasar no muchos años después de su ascensión al cielo. Si entendemos que él fue crucificado, resucitado y ascendió al cielo más o menos el año 30, el año 30. Entonces, ¿en qué año fue Jerusalén destruido? 70. ¿Okay? El año 70. ¿Okay? Jerusalén. Jerusalén. Incluyendo el templo. ¿Okay? Destruido. ¿Esta es la segunda vez? Ajá. La primera vez con Nabucodonosor. La primera vez 586, por ahí, 586, 587 y por ahí. Esta vez 70. Y los romanos, siendo romanos, hizo un trabajo mucho más completo que los babilonios. ¿Okay? Como Cristo dijo del templo, antes que pasó, que no iba a quedar piedra encima de piedra.
Algunas de estas piedras fueron de más de una tonelada. Los romanos hicieron las cosas completas. Crucificaron miles y miles de los judíos, hasta no podrían encontrar más madera para hacer las cruces. Y como Cristo dice, serán llevados cautivos a todas las naciones. Básicamente, si nosotros vamos a apostar en el asunto, las probabilidades sería para hacer su apuesta en contra de la existencia de Israel, ¿verdad? Aparte de, claro, la palabra de Dios, porque ellos dejaron de existir como nación el año 70, llevado a todo el mundo. Es el año 70 después de Cristo, ¿no es así? Sí, eso es. Sí, que en el año 70 después de Cristo, el templo se destruyó. Los romanos lo destruyeron. Yes. Y lo interesante es, leyendo la historia, ¿verdad?, que parece que el jefe de los romanos, que se llamaba Tito, que fue el hijo del César Vespasian, ¿verdad?, no quiso destruir el templo porque fue una de las maravillas del mundo antiguo en su belleza y todo eso. El problema fue que los judíos fueron divididos. Eso es una de las razones, quiere decir, entre ellos mismos, diferentes grupos de judíos. Y actualmente peleaban hasta dentro del templo. Y los romanos tenían que entrar ahí para sacarles. Y de alguna manera algo prendió fuego. ¿Okay? Y ya el templo fue destruido. Los romanos se pusieron un furor tan grande, ¿verdad?, que aún sus oficiales no podrían pararles. Pero entonces ya fue destruido. Y tenemos aquí, hasta los tiempos de los gentiles se cumplan. Ok, la otra frase es semejante. Y vamos a hablar de eso porque tiene que ver con la segunda venida de Cristo, por lo menos tiempos. Miren Romanos 11:25. Romanos 11:25. Ok. Hermano Gilberto, si usted puede leer Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. All right. Pablo escribió Romanos y eso fue antes de la destrucción de Jerusalén. Todavía Jerusalén, cuando él escribió eso, Jerusalén está de pie todavía. Entonces tenemos otra frase aquí, la plenitud de los gentiles. Entonces tenemos los tiempos de los gentiles y la plenitud de los gentiles. All right. Algunos intérpretes, y yo no estoy hablando de los intérpretes liberales, obviamente, y tampoco estoy hablando de los intérpretes amilenial, que ustedes recuerden que hay creyentes verdaderos que son amilenialistas. Eso es que ellos no creen que hay un milenio literal. ¿Okay? No hay un milenio de 1000 años según ellos, ¿okay?, su entendimiento. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de nuestra gente, los premilenialistas. Hay diferencia si estas frases hablan de básicamente la misma cosa o si son dos cosas distintas. ¿Okay? Mi entendimiento
es lo siguiente. Estamos hablando de básicamente la misma cosa, solamente enfatizando dos cosas. En este tiempos de los gentiles, estamos enfatizando el dominio político. Y aquí estamos hablando de la, podemos decir, la bendición espiritual. ¿Ok? Eso es como yo lo veo. Y mira la diferencia. En el contexto que hemos leído de Lucas, habla de la destrucción de Jerusalén y que los judíos son repartidos en todo el mundo hasta los tiempos de los gentiles. ¿Cuál fue la palabra que decía? 21, 20. Se cumplan. Se cumplan, eso es lo que se cumplan, se cumplan, ¿verdad? Se cumplan. ¿Okay? En otra palabra, hay un tiempo de cumplimiento que los gentiles van a estar reinando sobre la tierra. ¿Okay? Y podemos preguntar, ¿cuándo empieza los tiempos de los gentiles? Empieza con la destrucción de Israel como nación en sí. Y eso fue en el año 586. ¿Okay? De ahí adelante, ellos nunca tenían control sobre su propio país. Ya sabemos que ellos regresaron de Babilonia, pero nunca estaban, ellos siempre estaban bajo el poder de otro, ¿okay? Sea los babilonios, los persos, los griegos, después los romanos, y después de los romanos se acabaron, ¿verdad? Como nación completamente. Entonces, en este caso, la plenitud de los gentiles. Estamos hablando en un contexto espiritual. ¿Okay? Dice que el endurecimiento ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Okay? Desde el tiempo de Cristo, particularmente, podemos ver que los judíos no han creído mayormente en el Señor. Particularmente, la gran mayoría negaron su Mesías, el Señor Jesucristo. Muy pocos. A través de los siglos y hasta el día de hoy, hay pocos judíos en el mundo y hay muy pocos judíos que confían en Cristo. Entonces, en esta época, ya miramos la salvación de los gentiles. Que capítulos 9 a 12 en Romanos 9 a 11 más están tratando con Israel y cómo Dios está tratando con Israel. Dios tiene futuro para Israel y ya sabemos de los estudios que estamos haciendo. Pero, por ejemplo, en el versículo 24, ¿quiere leer el 24 de Romanos 11, hermana Brenda? Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Ok, entonces las ramas silvestres son nosotros los gentiles. Okay. Mientras los judíos fueron las ramas naturales. Porque ellos fueron el pueblo escogido, ¿okay? Fueron el pueblo escogido. Pero nosotros sabemos, y piensa de eso, ¿okay? Ustedes me ayudan. Hablamos un poco de eso el otro día. All right? Bueno, vamos parte por parte y ustedes me ayudan. ¿Okay? Vamos a ver si me pueden mirar desde aquí. All right. Egipto. ¿Okay? ¿Cuántos años Israel está en Egipto? 400. Más o menos 400, por ahí. ¿Okay? ¿Y cuánto de la palabra de Dios tenían mientras estaban en Egipto? Nada. Nada. ¿Cuál fue la influencia alrededor de ellos religiosamente? Paganos. Paganos, los egipcios. Con su multitud de dioses. ¿Verdad? Ahora,
No sé que, yo no digo que los judíos todos aceptaron los dioses de Egipto, pero eso fue la influencia grande. Ellos no tenían un líder, no tenían la escritura. Básicamente, la única cosa que tenía fue, claro, Dios estaba cuidándoles en un sentido, pero mira, uno podría decir ya se hicieron esclavos y no sería fuera de lo común que los judíos dicen, ¿y dónde está nuestro Dios? Estamos aquí en esclavitud. No 10 años, no 50 años, no 100 años, pero probablemente por 300 años en esclavitud. 300 años. Aquí en los Estados Unidos, ¿cuántos años fueron los negros esclavos? Algunos 200 años nada más. Hasta el fin de la guerra civil. Nada más. Bueno, nada más en el sentido que estamos hablando de los judíos, que fueron algunos 300, tal vez más, porque estoy dando 100 años en esta época que todavía los egipcios recordaron a José. Puede ser que fue menos. Además, eso no es el tema esta noche, pero la esclavitud seguía. Particularmente los árabes siempre han sido los grandes en cuanto a la esclavitud. Ellos fueron los que mayormente capturaron los esclavos. Ellos fueron los que vendían los esclavos. Pero no solamente de África, también de Europa. Antes que empezaron mucho con los esclavos de África, ya estaban vendiendo los europeos como esclavos. Entonces, pero de todos modos, lo que quiero decir es, fue grande para los judíos. Por lo menos 300 años de esclavitud. Ok. Y su nivel espiritual no era muy alto. Entonces ya el Señor levanta a Moisés. Ok. Moisés va y por el poder de Dios, con muchas plagas, a pesar de Faraón y su endurecimiento de su corazón, Dios saca el pueblo de Israel, ¿verdad? Y entonces hace milagros en el Mar Rojo, que ¿quién podría olvidar eso? Entonces, y cuando ellos van al otro lado y los egipcios vienen con su ejército, el agua va encima de ellos. Y pueden ver los muertos flotando. ¿Eso es la palabra? ¿Flotando? Sí, flotando. Sí, sí. Bien. Flotando. Flotando. Es Spanglish, ¿verdad? ¿Está bien? Yeah. Estaban flotando, ahí sí. En el agua. Y después tenía un cántico acerca de la victoria, ¿verdad? Sobre los egipcios. Pero ya muy pronto van al monte Sinaí. Reciben la ley. Mientras Moisés está ahí en el monte, ok, recuerde, acabo de ser rescatado por el poder de Dios de los egipcios. Cosas que todos ellos entendieron, incluyendo la Pascua, la muerte del primogénito de todo Egipto. Y los judíos salvos de eso. Y ya, Mar Rojo. Ya miraron lo que estaba pasando encima del monte, fuego y los truenos y algo. Y mientras Moisés está ahí arriba, ¿qué hace ellos? Su ídolo. Un pecado. Una fiesta a su ídolo. ¿Verdad? Entonces, llegan finalmente a la tierra prometida. Mandan las espías. ¿Verdad? Entonces, las espías dicen, wow, es cierto, como Dios dice, es una tierra que fluye con leche y miel. Pero 10 dicen, pero hay un problema. Nosotros somos como langostas delante de esta gente. Nos van a comer porque son gigantes. Pero Caleb y Josué dice, no importa, Dios está con nosotros. Vámonos. Podemos hacerlo. Pero la mayoría, como tantas veces con la mayoría, estaba incorrecto. Y entonces Dios dice, ok, si eso es lo que usted quiere, ustedes no van a entrar. Uh-huh. Ellos decían, vamos a Egipto otra vez. No podrían regresar a Egipto, pero tampoco entraron desde 20 años y arriba, menos Josué y Caleb. Todos murieron en el desierto.
¿verdad? Como ellos acusaron a Dios. Oh, él nos sacó de Egipto para matarnos. Bueno, si eso es lo que ustedes piensan, ok. Eso es lo que va a pasar. Sí. Sus hijos no van a morir. Ellos sí van a entrar, pero ustedes no van a entrar. Entonces, 40 años. Y durante estos 40 años, todo el mundo completamente feliz y gozándose en el Señor, que ya inventaron el libro 120 maneras de cocinar maná, ¿verdad? Todo el mundo feliz, todo el tiempo, ¿verdad? ¿Eso fue? No. No, quejando, rebeldes contra Moisés, el líder que Dios había puesto. Entonces ya, eso tampoco fue muy bueno. Ya, le damos, no sé si, en la primera parte le damos un F, porque ellos completamente fracasaron, ¿okay? No entraron. En el desierto, bueno, tal vez le vamos a dar un D, ¿verdad? En vez de F. Finalmente entran bajo Josué y ya la primera victoria bien grande que Dios dice, no toca nada del botín, es todo para Dios. Y entonces ya Dios le da una gran victoria, él rompe los muros, ellos van al frente y ganan la victoria. Y una mujer pagana, Rab, salva con su familia por fe en el Dios verdadero. Pero la próxima batalla pierden. ¿Por qué? Porque había pecado Acán, que robó lo que pertenecía a Dios. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, y después Josué, ellos, mayormente, ellos rompieron el poder grande de los cananeos, pero ni un solo tribu conquistó toda la tierra que Dios había dado a ellos. Ni uno. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a darle ahí? Tal vez B, porque ya rompieron el poder de los cananeos, pero no terminaron el trabajo. ¿Okay? Después el tiempo de los jueces. ¿Ustedes han leído el tiempo de los jueces? ¿Qué vamos a darle en el tiempo de los jueces, verdad? Un D, ¿verdad? Casi F. Y ya llegamos al primer rey, Saúl. ¿Qué vamos a dar a Saúl? Yo creo que tenemos que darle un D o F. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, ya mayormente fue bien. Tuvo el gran pecado sensual con Betsabé y después la matanza de su esposo. Pero se arrepintió verdaderamente. Y después el segundo, cuando contó a contó, ¿verdad? Uh-huh. Y eso fue en contra de la palabra de Dios. Pero mayormente tenemos que admitir que vamos a dar a David un A menos, por lo menos en mi entendimiento. Buen tiempo. Llega Salomón, empieza muy bien. Empieza muy bien, construye el templo, porque ya solamente tenía el tabernáculo. Él empieza muy bien. Pero Dios dice, sí, hermano. Yo no daría David a menos porque mató a un hombre. Bueno, yo sé que pecó grandemente, ¿verdad? Yo entiendo. Estoy tratando de ser generoso con él, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere darle, hermana? Una E feliz. Una B. ¿Un B? Una B. ¿B? D. Ah, ella dice D. D. Hermana, muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Entonces, yo lo admito, David, él falló grandemente. Pero, la Biblia dice que él fue un hombre conforme al corazón de Dios y sí pecó, ¿verdad? Sí, hermano. Pero también tuvo su castigo, ¿no? Antes de a su hijo. Bueno, eso no fue el único. Uh-huh. Perdió su familia. Su familia. Exacto. Tuvo su castigo, pero el Señor, en verdad, le perdonó. Pero, bueno, ya su familia fue perdida. Sí. Pastor, pero nos damos cuenta que cómo lo hacen de grandes y no de jóvenes. O sea, David empezó bien, de más grande o no sé si decir viejo, fue cuando empezó a hacer ese... ¿Cómo 50 y pico? Salomón empezó bien joven y cuando fue más viejo, pues también empezó a creer en los ídolos de todas sus mujeres. Yep. Bueno. Y también este rey que empezó bien y que cuando se emborrachó, no sé qué hizo, que fue a dar no me acuerdo de él, si es
un rey que que se engrandeció cuando ya fue viejo, que entró a dar es que no recuerdo su nombre, pero entró al lugar santísimo. Oh, sí, sí, sí. No me acuerdo. Usías, ¿verdad? Ajá, él empezó muy bien. Sí, sí, sí. Terminó sí, sí. mal. Ya, yeah, sí, varios reyes así. Pero mayormente, es cuando debemos y también hasta Ezequías, ¿verdad? Que quería, orgullosamente mostró a los babilonios todas las riquezas del templo. Uh-huh. Y más tarde ellos lo llevaron, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pero lo que quiero decir es que en la historia de Israel, y después llegamos ahí después de la división, y mayormente tenemos un tremendo fracaso, las tribus al norte, completo fracaso. Al sur, algunos buenos reyes que hicieron correcto delante de Dios, pero también otros que no eran. Pero finalmente ya estaban llenos de idolatría, la nación fue llevada a cautividad. Cuando regresaron, ¿verdad? Ya habían aprendido la lección acerca de idolatría, pero se pusieron a ser legalistas. De este grupo salen los fariseos. Y en el tiempo de Cristo, el Mesías viene predicando como ningún otro predicó, pero ¿qué más él hizo? Milagros. ¡Milagros! Como nunca había visto antes. ¿Qué? Echando fuera demonios por aquí y por allá. ¿Verdad? Sanando. Sin problemas. ¿Y qué? Sanando. Sanando los enfermos, hasta levantando los muertos. Uh-huh. ¿Y cómo le recibieron en el fin? Ahora, por un tiempo tenía fama, pero cuando empezó a predicar las cosas más fuertes, la gente le dejaron. Y finalmente gritaron, crucifícale, crucifícale. Uh-huh. Entonces, tenemos que admitir que la historia del pueblo escogido no fue una historia muy buena espiritualmente. Y como Dios dijo, queda un remanente. Y eso es lo que hay. Y el remanente de ellos en el día de hoy es muy pequeño. Todo eso para decir que Dios ha tratado con los gentiles. La gran mayoría de la gente en el cielo son gentiles. Entonces, tiempos de los gentiles tiene que ver con lo político, básicamente la destrucción de Jerusalén. Ahora, ¿cuándo es lo que va a terminar? Esa es la pregunta. Y Romanos 11:25, estamos hablando de el tiempo del la plenitud del tiempo de los gentiles. Eso es un tiempo de la bendición espiritual y eso va a terminar también. Entonces, voy a decirle lo que yo entiendo. Yo creo que los tiempos de los gentiles empezó, no vamos a ver Daniel esta noche, pero Daniel tuvo sus visiones acerca de los grandes imperios de los gentiles, y cuando Jerusalén cayó, yo creo que eso es el principio de los tiempos de los gentiles. ¿Ok? Eso es como yo lo entiendo. ¿Ok? En cuanto a lo espiritual, ustedes me ayudan. ¿Cuándo parece que bíblicamente que empezó el tiempo de gran bendición espiritualmente para los gentiles? La llegada de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. ¿Qué? Exacto. Sí. Cuando Jesús murió en la cruz y ya fueron a predicar, Cristo dice que debe predicar en todo Israel. ¿Eso es lo que dijo en la Gran Comisión? No, en todo el mundo. Y el mundo consiste mayormente de los gentiles. ¿Y sabe algo? Ellos lo hicieron hasta el punto que ellos llegaron, y no sabemos precisamente hasta qué punto llegaron ellos, pero sabemos que más tarde el evangelio está llegando en todo el mundo. Y la mayoría de todo el mundo son gentiles. 8 billones de personas. ¿Y cuántos son judíos? Que ya miramos 15 a 20 millones. Eso es ni una gota en el cubo. Y casi todos ellos son incrédulos. Yo sé que muchos de los gentiles son incrédulos también, pero también millones de los gentiles son creyentes. Bien, entonces yo voy a decirle lo que yo entiendo
usted puede estudiarlo en los detalles, pero yo entiendo eso, que los tiempos de los gentiles empezó en el 586. Eso es cuando empezó, ¿okay? El tiempo va a terminar, yo creo. Estamos hablando de un dominio político y hasta de Israel. Ahora, yo sé que en el momento Israel tiene su propio país. ¿Qué? 586, ¿antes de Cristo o después de Cristo? Sí, antes. Antes. ¿Ok? Entonces, pero en el día de hoy, y si usted presta atención a las noticias, Israel tiene Jerusalén, pero no tiene control completo de Jerusalén, porque hasta en esta época de Ramadán, los musulmanes no quieren ver a los judíos en el monte del templo. Y ellos también tienen sus días especiales. Entonces, en verdad, Israel no tiene control de Jerusalén y ciertamente no hay un templo. ¿Okay? Entonces, yo creo que eso termina, podemos decir, cuando ya el templo está construido otra vez, o tal vez no hasta el fin de la tribulación, porque el anticristo también todavía va a tener un gran control sobre Israel durante la tribulación, como vamos a ver. Entonces, tal vez lo ponemos, termina en el fin de la tribulación. Porque en este entonces es cuando Cristo va a regresar, va a aplastar, derrotar, destruir los ejércitos de los gentiles y ya pronto va a empezar su reino de 1000 años. ¿Y cuál es el capital del mundo en el reino de 1000 años? Jerusalén. Jerusalén. Entonces ya se ha acabado el tiempo, los tiempos de los gentiles. Okay, la plenitud de los gentiles, yo creo que básicamente podemos decir que empezó, si queremos decirlo así, con el principio de la iglesia en el día de Pentecostés. Y sabe, yo no voy a discutir con nadie acerca de estas cosas porque no entiendo que son tan importantes para decir que empezó aquí, terminó aquí. Yo estoy diciéndole lo que me parece la mejor manera para empezar, cuando entender cuándo empezó y cuándo terminó. Entonces, la plenitud de los gentiles, y eso yo creo que también va a terminar en el fin de la tribulación, porque durante la tribulación vamos a ver muchos salvos, y lo mismo, la mayoría van a ser gentiles. ¿Okay? Judíos van a ser salvos durante la tribulación, pero la mayoría van a ser gentiles. Eso es como yo entiendo. Entonces, como usted mira, estamos hablando de básicamente el mismo concepto, aunque dos cosas distintas. Esto es más que tiene que ver con lo político de la nación de Israel. Eso tiene que ver con la bendición espiritual. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok, perfecto. All right, entonces, en este caso, vamos a seguir adelante con algunos de los otros pasajes ya que hemos visto y algunos que no hemos visto hasta el momento. Ok, vamos a Mateo 22 otra vez. Ya lo hemos visto, pero vamos a repasarlo. Mateo 22 y el 41. ¿Ok? ¿Dónde estamos, hermano José? Sí, Mateo 22:41, ¿verdad? Eso es. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como de David en el Espíritu le llaman Señor, diciendo. Hey, Félix. The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Okay. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podría responder palabra, ni osó algún desde aquel día preguntarle más.
Ellos siempre estaban haciendo preguntas a Cristo, pero con el mal motivo, mayormente tratando de confundirle o causarle hacer un error, que él nunca hizo ningún error, obviamente. Pero él también cerró la boca de ellos con preguntas y citando un versículo en la Biblia, Salmo 110:1, que dice, David dice, en el Espíritu. ¿Okay? Eso, por casualidad, nos dice que Jesús reconoció este versículo como inspirado por el Espíritu Santo. Las personas que dicen, oh, el Antiguo Testamento, Cristo reconoció el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y si usted no quiere, yo no digo usted, pero estoy hablando de la gente, que si no quieren reconocer el Antiguo Testamento, entonces está en contra de Cristo, porque Cristo sí reconoció el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que David dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo? Dijo el Señor a mi Señor. Tenemos dos señores aquí. Y el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi derecha. ¿Okay? Entonces, ya lo entendemos plenamente por el contexto que el Padre está hablando al Hijo y dice, siéntate a mi derecha. ¿Dónde está Cristo sentado ahora? A la derecha de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es la parte que tiene que ver con la segunda venida. ¿Okay? Porque ya Cristo está en el cielo. Él intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Pero Él está ahí. Hasta el momento que Él va a regresar en victoria, sus enemigos van a ser completamente derrotados y Él va a reinar. Entonces, la pregunta que Cristo dijo a ellos es, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Okay? ¿Cómo es su hijo? ¿Okay? Entonces, y la pregunta original, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos decían correctamente de David. ¿Okay? Y nosotros sabemos que Cristo es la palabra en griego para la palabra hebrea de Mesías, que quiere decir el ungido de Dios. Y eso es lo que Cristo es, obviamente, Jesucristo. Entonces, ellos estaban confundidos porque no podrían entender eso, como es hijo de David, pero también, obviamente, en la citación, es Dios. ¿Okay? Y no querían admitirlo, no podrían explicarlo. De la misma manera que usted recuerde cuando le preguntó acerca de Juan Bautista. Dice, ¿el ministerio de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos no querían contestar, ¿verdad? No querían admitir que fue de Dios, pero tampoco querían negarlo porque tenían miedo de la gente, porque la gente, ellos sabían que Juan Bautista era profeta de Dios y no contestaron. Cuando también Dios les dijo que antes de Abraham, él ya era también. Oh, sí, sí, sí. Él lo dijo de él mismo varias veces. ¿Okay? Entonces, antes de Abraham fue yo soy, ¿verdad? Se burlaban de él porque le dijeron, tú no tienes 50 años y dices que eres antes de Abraham. Exacto. Si Abraham había pasado, ¿sí? ¿Cuántos años? Entonces, él siempre estaba poniendo al frente de ellos si querían ver que él es Dios. No solamente hombre, pero sí, también Dios. Pero la idea aquí que la segunda venida, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que va a pasar en el fin de la tribulación. ¿Verdad? Ok, bien. All right, este versículo. Y también una buena aplicación es para nosotros, para no ser como los fariseos, de que si no entendemos algo, no lo vamos a creer. Aunque no lo entiendamos, tenemos que creer. Por fe. Buen punto. ¿Verdad? Buen punto. Porque ellos querían razonar y pues no podían. La Biblia misma dice, por la fe entendemos que el mundo fue hecho por la palabra de Dios. ¿Okay? Vamos a admitirlo. Nosotros creemos que la ciencia puede probar muchas cosas
y que la ciencia que hemos visto la evidencia por muchos científicos cristianos, la evidencia nos muestra, pero la pura verdad es que ni el otro lado ni nosotros estábamos ahí. Exacto. Y el único que estaba ahí fue Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice lo que pasó y por fe lo creemos y por fe entendemos. ¿Okay? Entonces, cuando ellos dicen para ustedes es un asunto de fe, ¿cierto? Pero también para ustedes. Ninguno de ustedes estaban ahí y todos sus supuestos ciencia, fechas por carbón y todo eso es nada más que una basura y ellos no pueden probar nada. Ellos creen en la evolución por fe y nosotros creemos en la creación por fe. Uh-huh. ¿Cierto? La cosa que queda en mi mente es si hay evolución, ¿por qué no vemos cosas cambiando a una cosa a otra? ¿Por qué no vemos esas etapas? Exacto. Todavía en animales. Bueno, los evolucionistas dicen porque pues no toma podemos. Muchos años. Son muchos años, son millones de años y no sí. podemos ver. Sí, eso es. No, pero la hermana está diciendo que todavía tendría que seguir pasando si fuera evolución todavía. Pues, sí, lo que pasa todavía. Es que para llegar, ¿cómo se llama? Ese pequeño, esa pequeña bacteria para convertirse en ser humano ha pasado millones de años, si no miles de millones de años. Y en ese espectro, en ese... Pero sí, eso está pasando continuamente, porque no vemos una bacteria creciendo poco a poco, porque sí, hay muchas bacterias que pueden crecer. Bueno, lógicamente, eso no es un punto de tiempo y todo cambia. Bueno, debe ser un proceso. Ya, es como dice, la vara de magia para ellos es millones y millones de años. Que eso es la respuesta que ellos tienen. Eso solamente puede pasar por millones y millones de años. Y en otra palabra, no se puede probarlo. Porque millones y millones de años, ninguno de nosotros vive millones y millones de años. Y tampoco en nuestro entendimiento ha existido el universo por millones y millones de años. Entonces, bueno, es por fe, ¿verdad? Y confiamos en Dios. El otro argumento que tienen es de que sí, en este tiempo se ve la réplica de esa evolución en los batracios. Los batracios nacen con huevo y se convierten en renacuajos y después poco a poco empiezan a tener sus patas y salen del agua, salen a la tierra. Entonces, ellos presumen de que esa es una réplica que ha pasado en millones y millones de años, que ahora está pasando en solamente días y meses. Yeah. Ellos tienen sus argumentos. Ok, pero aquí está una cosa que ellos nunca quieren, mencionar. ¿Cuál es la segunda ley de la termodinámica? Y eso es una ley. Termodinámica. Ya, yeah. Segunda ley de termodinámica. ¿Sabe qué es? ¿Cuál es? De orden a caos. Las cosas van de orden a desorden. Eso es el patrón que ya siempre hemos visto. Pero evolución es al revés. Al revés. Por ejemplo, ahí, hermano, de lo que usted dice que del renacuajo y todo eso. Pero ese es se puede decir que esa es su manera para que se haga sapo. Uh-huh. Es como la mariposa. La mariposa es un gusano, se encapsula y sale mariposa. Esa es la forma de ella para hacerse ellos mariposa. Utilizan ese argumento para decir de que podemos ver la evolución, podemos ver en réplica actual qué pasa en estos animales. Esa es la única explicación que tienen. No hay otra explicación. Bueno, pero el argumento mucho más importante es de que un científico no te va a poder tampoco te va a poder probar que Dios no existe. Exacto. Entonces, como no te puede probar que Dios existe, bueno, siempre tengo esa discusión en el college con los maestros, tenemos esa discusión. Entonces, siempre me planteo, demuéstrame que Dios no existe. Exacto. Entonces, si tú no puedes demostrar que algo
no existe, tampoco puedes argumentar que no existe. Exacto. Es lógico. Precisamente. Y eso es la cosa. Entonces, es un asunto de fe y la Biblia mismo lo dice. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Es que ellos están enojados con ellos mismos porque no quieren creer. Bueno, sabemos en Romanos 1, como hemos estudiado, si ellos niegan el Creador y van adorando la criatura. Y eso obviamente incluye el ser humano. Ok, bien. Entonces, ya todo eso es un punto, no es, bueno, central de todo lo que estamos hablando, pero yo creo que es importante. Eso nos da de entender la historia. Y aunque Israel fue el pueblo escogido, en realidad Dios ha mostrado grande misericordia a los gentiles. ¿Okay? Grande misericordia a los gentiles, ¿verdad? Y los judíos, por un tiempo, endurecimiento. ¿Okay? Y hasta el día de hoy. Ya sabemos que casi todos los judíos no creen en Cristo y muchos ni creen en Dios. Son mayormente ateos y agnósticos. All right. Hermanito, sí. Saliendo quizás un poquito del tema y hablando de, estábamos hablando de... Un poco de tema, ¿verdad? Un poco solamente. Hablando de que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Sí. Esperando. Este, casi un poco tiempo yo estaba tratando de explicar a mi esposa sobre el arrebatamiento y, y todas esas cosas, lo que estábamos aprendiendo. Y le dije de que dice la palabra de Dios de que los mares, los ríos, los sepulcros van a devolver a todos y se van a dar el encuentro con Dios. Entonces ella me preguntó, entonces el espíritu o el alma, como quieras llamarlo, de los seres queridos que no han muerto, de las personas que han muerto, y dice, mi papá, mi mamá, ¿dónde están ahorita? Ok. Y me quedé este. ¿Pero por qué, hermano? Usted sabe dónde están. Pero yo quiero ser bien este. No me gusta responder algo. Ok, bueno, vamos a pensarlo. Que el mensaje esta mañana menciona, él sí mencionó esta mañana, ¿verdad? El albrico, el infierno. Ok, él murió y su espíritu, su alma, ¿dónde está? En el Hades. En el Hades, ¿verdad? Uh-huh. Y al otro lado, Lázaro, no porque era pobre, sino porque había confiado en el Señor, estaba en lo que se llama el seno de Abraham. Ok, y eso es otro asunto. En esta época hay diferencias de entendimiento. Algunos piensan que antes de la muerte y resurrección de Cristo, los santos del Antiguo Testamento estaban en un sitio de bendición, pero no actualmente en el cielo todavía, porque Cristo ya no había muerto. Ahora, yo no sé si estoy convencido de eso. Depende en el día de la semana, ¿verdad? Hermano, justamente esa parte es donde... Entonces, pero ahora no hay infierno, no están en el infierno ahorita. Sí, sí, bueno, el Hades, según esta interpretación, estaba dividido en dos partes: la parte de bendición y la parte de tormentos, que básicamente es el infierno. ¿Okay? Y entonces, según esta interpretación, cuando Cristo murió y resucitó, vació el seno de Abraham y llevó todo el mundo al cielo. Y ahora estamos absolutamente seguros, porque Pablo dijo para el creyente ausente del cuerpo, presente con el Señor. Uh-huh. Y otros pasajes también que nos dice plenamente sobre eso, pero eso es suficiente. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. ¿Okay? Eso es claro. Y en cuanto a los incrédulos, ellos van al sitio de tormentos, que nosotros llamamos el infierno, el Hades, cualquier cosa que usted quiera llamarlo, pero aún así eso no es el lugar final. El lugar final, como miramos la otra semana, en Apocalipsis 20, es el lago de fuego. ¿Okay? Pero ahora
uno está en la presencia de Dios, su espíritu, su alma, o está en los tormentos, en el Hades, fuera de la presencia de Dios. Entonces es diferente al lago de fuego. Bueno, el lago de fuego es diferente en el sentido que es un sitio en particular. Yo creo que lo que está pasando con la gente no es muy diferente. Porque se supone que los primeros que van a caer al lago de fuego es el falso profeta y el anticristo. Exacto. Ellos son los que lo van a estrenar, el lago de fuego. Exacto. Sí, en esa parte que sea un poquito fuerte, por lo menos yo quiero estar bien sólido con mi argumento, pero con bases bíblicas. Sí. Entonces, de eso es lo que se aprovecha la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dice de que los que están muertos y están en el Hades. No. Yo tengo un sobrino que es cura. Entonces, ahí paro liando lo que se discuten y tengo un sobrino que es pastor adventista, bautista fundamentalista en México. Y se paran dando así duro. Él argumenta de que están en el Hades y cuando Jesús murió, esos 3 días le fue a predicar a ellos para su salvación. ¿Quién dijo eso? El cura. Oh, la cura. El cura, mi sobrino, el cura. Se fue a, ¿cómo se llama? A predicar. Y es la razón de que nosotros, los católicos, imploramos de que su alma sea salvada del Hades con las misas y con los rogatorios que ellos hacen. Ese es el argumento que ellos hacen. Pero le llaman el purgatorio, ¿verdad? Ajá, y le llaman el purgatorio, pues al Hades. Pero, ¿sabe algo que no he visto últimamente el catequismo de los católicos? Pero ellos sí creen que algunos van directamente al infierno, ¿verdad? Solamente los que están más o menos van al purgatorio, ¿no? No, todos van al purgatorio. ¿O sí? Sí. Y de ahí, del purgatorio, se supone, como dice el hermano, de ahí los va a rescatar Dios. Porque como ya pagaron su pena, lo que les tocaba, ya se los va a llevar Dios. Eso es lo que ellos piensan. Pero no, el purgatorio no existe en la Biblia. No, sabemos, pero en otra palabra, usted está diciendo, según la teología de ellos, lo que usted está diciendo, que en el fin todos serán salvos. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Usted piensa? Eso lo dijo el Papa también. También hay que ver que en la Iglesia Católica también hay ramas. Exacto, era lo que decía. Oh, sí, hay ramas. En la Iglesia Protestante tenemos ramas. Sí, pero hay sacerdotes que piensan diferente. Sí. Que enseñan cosas diferentes. Sí. Pero en su entendimiento, no vivimos. Como nosotros también en algunas interpretaciones. Sí. Hay alguno, el cura refiere a un, ¿cómo se llama? Un pasaje que se me pegue. Y. No, yo sé el pasaje. ¿Sabes el pasaje donde Jesucristo fue a? Sí. ¿Cuál fue el pasaje, señor? Eso es en primero o segundo de Pedro. Ajá. Yo conozco el pasaje, pero en ninguna manera creo lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Porque, número uno, no creo que él fue a predicar la gente que ya están perdidos. Es que es como los católicos dicen, Pedro es el primer papa. No es cierto, ellos están equivocados, no entienden bien las escrituras. Sí, por eso la piedra angular es Jesucristo. Sí. Sobre ese fundamento es donde tienen que empezar. Entonces ellos dicen que no, que Pedro es el primer papa. O sea, no interpretan correctamente la Biblia, no la saben. Entonces solamente por eso están erróneos, porque ellos dicen, ahí dice que Pedro fue el primer papa. No es cierto. Sobre esta piedra edificarás mi iglesia. Yo soy el fundamento. Entonces ellos están erróneos. Y cuando ellos dicen eso, la mayoría de los católicos creen eso, que Pedro es el primer papa. Oh, sí, es una de las creencias principales de ellos. Y así dicen del purgatorio. Segundo, es la creencia en cuanto a María. Pero la doctrina oficial, yo sé que ahora mismo hay muchas diferentes ramas y está poniendo más, si podemos llamar, católicos liberales, ¿verdad? Ya con este papa que tenemos ahora y muchas cosas que está diciendo. Pero
La posición oficial es el Concilio de Trent en el 1500 y pico. Fue la respuesta a Lutero y los protestantes. ¿Okay? Eso fue la respuesta oficial de la Iglesia Católica. Y nunca ha cambiado oficialmente. Ahora, prácticamente, como usted dice, hay diferentes grupos que creen diferentes cosas. Hasta puede ser que hay católicos ahora. Bueno, yo sé que hay católicos, pero yo no sé si hay sacerdotes y cosas así. Hay católicos que piensan que el aborto está bien. ¿Okay? Aunque yo creo que la posición oficial de la Iglesia todavía está en contra, pero muchos católicos piensan que está bien. ¿Sí? Pastor, también la última noticia que salió del Papa fue que ya les dijo a todos los católicos que ya quiten todas sus imágenes porque no sirven. ¿Qué? Sí, ya el Papa les dijo. ¿En verdad? Sí, a todos los católicos ya les dijo que toda las imágenes no tienen imágenes poder. No tienen poder, que todas las estatuas que tienen que tampoco, que el único es Jesucristo ahora. ¿Cierto? Sí, salió. Pero salió volviendo a lo mismo, hermana. ¿Usted cree que las quiten? No. No. O sea, porque hay tanta división que lo ignoran también, o sea. Oh, sí, sí. Porque el otro estaba mirando a un sacerdote que estaba predicando a su iglesia. Y era sacerdote, está predicando de Jesucristo y de la palabra. ¿Y está en contra del papado? No sé en realidad, hermano, pero el mensaje estaba bien cristocéntrico. O sea que si una persona ahí de veras está buscando a nuestro Señor Jesucristo como el salvador de su vida y cree en él, Dios lo puede sacar de ahí. ¿Sí me entiende? Porque estaba predicando de Cristo y de la palabra, que si no conocían la palabra, los católicos, ¿verdad? Si no conocen la palabra, no conocen a Cristo, y que sin Cristo, pues están perdidos. Bueno, así estaba dando el mensaje y yo me quedé, wow. Siempre esperamos cualquier luz de la verdad, porque después de todo, Lutero era sacerdote, ¿verdad? Y él empezó a predicar la verdad. Sí, hermano. Podemos orar por Melody porque está en la última etapa de su parto. Ok, vamos a orar por Melody. ¿Alguno de ustedes recuerden Melody? Su papá nos ha predicado varias veces. Hermano que tiene 10 años más que yo, es muy flaco. Y Exacto. Eso quiero predicar. Pero predica muy bien. Oh, sí. Buen predicador, buen misionero. Me encanta cómo predicar. Ok. Padre, gracias por el buen día. Gracias por la palabra de Dios, que es nuestro base, nuestro fundamento de todo nuestro entendimiento en cuanto a este universo, particularmente en las cosas espirituales, pero en todo. Pedimos este momento por Melody, que tú vas a darle la gracia, la fuerza que ella necesita, y que este bebé puede salir bien, sin problema para él y tampoco para la mamá, y que tú vas a dar a los doctores sabiduría en su parte, y que todo sale para la gloria tuya, Señor, de esta pequeña criatura que está al punto de nacer. Y bendice toda la familia en estos momentos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Brenda. Ok, entonces, no, pero ya estamos seguros de lo que está pasando ahora. Antes, si fue esta doctrina de el seno de Abraham para los creyentes y el otro lado de, como ellos dicen, el mismo compartimento. Pero de cierto, uno fue de tormentos y otro no fue. Pero aquí está otro versículo, hermano, que nos habla. Está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de eso el juicio. No habla nada de más oportunidades después de la muerte. Y eso es lo que es el purgatorio. El purgatorio es básicamente otra oportunidad. Y algunos, ¿verdad? Por lo menos según lo que dice la hermana Carolina, creen que todos finalmente serán salvos, ellos. No sé si todos creen eso o algunos, pero en este caso, ellos están negando lo que hemos leído del lago de fuego. Uh-huh.
porque es bien claro que los que entran al lago de fuego están ahí para siempre. Okay. All right, pero eso es una buena pregunta y muy importante. Bueno, muy importante. Ok, vamos a ver, vamos a seguir. No vamos a seguir tanto porque, ¿sabe algo que pasó? Me hicieron trampa la semana pasada, que ya supuestamente íbamos a tener la reunión del comité de misiones y me había mandado un texto a las 5:45, domingo. Yo no estoy mirando para los textos a las 5:45, que fue cancelado. Entonces, yo fui, esperé en el cuarto y yo dije, mira, está tardando mucho en el servicio, tardando. Y finalmente, por casualidad, yo miré mi teléfono y texto, está cancelado. Entonces, yo fui a la casa, ¿verdad? Pero entonces ya lo pusieron para esta noche. Pero vamos a ver por un momento nada más, Mateo 12. Y el versículo 22. Ok, entonces vamos con esto, bim bam. ¿Se sabe? Bim bam, bim bam, bim bam. Okay. En otro palabra, vamos a seguir a leer el texto sin preguntas y después decimos algo y tal vez seguimos la semana que viene. Ok, Mateo, pero por lo menos puede estar pensando de eso. Mateo 12, empezamos con el versículo 22. ¿Dónde estamos? Dios. ¿Qué? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. ¿Qué, Félix? And all the multitudes were amazed and said, could this be the son of David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Or, how can one enter a strong man's house and plunder his goods? Unless he first binds a strong man, and then he will plunder his house. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. A good man, out of the good treasure of his heart, brings forth good things. An evil man, out of the evil treasures, brings forth evil things. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ok, vamos hasta ahí por el momento. All right? Ok, pero va pensando. Sabemos que hay cosas que habla aquí de la segunda venida, el tiempo de la segunda venida. Uno habla de este asunto de la blasfemia del espíritu. No hemos explicado eso todavía, ¿verdad? No. Ok, bueno, vamos a ver si la semana que viene
Porque en realidad no es tan complicado si lo entienden en verdad. No es algo en realidad que un creyente no tiene que estar preocupado si voy a cometer el pecado en contra del espíritu blasfemia, porque un creyente no lo va a hacer. Y no es algo que uno hace por accidente, sino de propósito. Pero dice eso, que no será perdonado ni en este siglo, esta época, ni en el venidero, que entonces ya estamos hablando del tiempo de la segunda venida de Cristo y la eternidad, y también el 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta ¿en qué? El día del juicio. Que otra vez estamos hablando de un tiempo de la segunda venida, ¿verdad? El gran trono blanco. All right, vamos a dejarlo ahí. Ustedes pueden estar pensando de eso. Vamos a seguir la semana que viene con estas cosas y algunos versículos más también. Si quieren leer hasta el versículo 45, también eso está incluido en esta idea. All right. Padre, te damos gracias a ti. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios eterno. No hay nadie como tú. Tú eres nuestro Salvador, lleno de misericordia, lleno de gracia. Gracias por tu amor. Pedimos que el amor de Cristo fluya en nosotros, hacia el uno al otro como hermanos en Cristo, y también hacia los incrédulos que necesitan escuchar el Evangelio y llegar a Cristo. Pedimos, Señor, que tú vas a obrar grandemente en nosotros para poner en nuestra mente, en nuestro corazón, de siempre estar pendiente y hasta buscando la oportunidad para dar una palabra para Cristo, aunque sea por 15 segundos, aunque sea entregar un tratado, que tenemos esta carga de estar sembrando. Aún, Señor, si no podemos tomar media hora para dar una explicación completa del Evangelio, pero por nuestra vida y también por nuestra boca, que tomamos las oportunidades que tú nos das, sencillamente tal vez para sembrar una semilla de curiosidad en la gente, como decimos, diciendo cosas, ¿verdad? Que danos sabiduría, porque tú dices que el que gana almas es sabio. Eso no es solamente que es sabio ganar almas, sino que necesitamos sabiduría para hacerlo como tú quieres. Entonces, bendícenos, Señor, bendice a los hermanos aquí, cada familia. Gracias por Katia, que ya ha profesado su fe en Cristo. Y, Señor, ayúdenos como hermanos, como iglesia, de ser lo máximo para ayudarle en su crecimiento. Pedimos que el Espíritu Santo le guarde su mente y su corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias por su fidelidad. Amén. Gracias a todos ustedes. Gracias por su tiempo. Claro. Eso, bueno, sabe, de toda la semana, obviamente el domingo por la mañana me gusta predicar, ¿verdad? Me gusta predicar, pero esta clase es muy bueno, muy interesante, porque las preguntas me causan a pensar y clarificar más y más que el entendimiento. Eso es bueno. Cuando una persona aprende más cuando está enseñando. Exacto. Es como la Biblia dice, el hierro afila el hierro, ¿verdad? Eso es el principio. Muy bueno, muy bueno.